Voy a también. Voy a la mía. ¿Ah? Voy a también. Hay que ver si hay allá. Vaya Claudia, en la suya. Ahí póngame. ¿Ya estuvo? Sí, ya. Ok, vamos entonces. Ok, beautiful. Beautiful, 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 beautiful. All right. Vaya, ¿estamos ready o no estamos ready? Ready, ready. Yes o no, yes. Good o no good. Miren, y Damián Chiqui comiendo frijoles kikis. Sopa de frijoles con tortilla y. Pero Ricky, camarada. Y del naranjo. Me cortó el video y de cuánto lo llevaba. ¿De cuánto lo llevaba? El pus de naranjo. Ay, qué bonita que pasa. El pus de naranjo. Me cortó el video. ¿Qué horas son? ¿A las 12 pasaba antes? 11:21. Ah, pues bien, es la hora que estuve. A las 11 y media, a las 11 y media pasaba el pus, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué puede pasar ahí, Tiba? Sí se puede. Solo que está bien feo. Lleva gente ahorita. Ah, qué bien, qué bien. Me gusta que vayan de regreso. ¿Reiniciaron los tiempos de antes? No. El transporte. No sé en cuánto cortó el otro porque se cortó solo, porque cayó un volado así. Ay, siempre parece eso. Pues andale, come. Vaya, gente, entonces. Miren, yo compré de esta, ¿ves? Tómela. Miren, lo que aparece del culo, ese es buenísimo. ¿Quién pidió la uva? No sé. La mía. La mía es solitaria, dijo sí, la tía. Solitaria. Chucha, no agarró solitaria, pues. Bien, una es mía, yo agarré la mía, mi solitaria. Don Miguelito, ¿quiere sola o no quiere? Chiquita solo la solitaria trajimos. Sabíamos que la coca le gustaba. María, este es mío. ¿Y la mía? ¿Cualquiera? Cualquiera de esos, es que este lo pedí especial. ¿Con permiso? Ese es especial. Feliz cumpleaños ahí para nos decir. Entonces, necesito feliz cumpleaños. Gracias por querer compartir con nosotros. Se le agradece mucho. Gracias por el aprecio que nos tiene a todos. Y se me había olvidado, ese Gerson me mandó $20 para que te los diera. Ya te los voy a sacar. Gracias, Noé, gracias. Y también ahí, gracias por lo que mandó para la casa. Gracias, Noecito. Muchísimas gracias. Ajá. El fiel. Entonces le vamos a poner pausita para mientras comemos porque yo ando un hambre. Gracias. Que no tienen idea. Así que ya volvemos. Voy a traer a Jalisco ahorita para echarle. Va, entonces nos vemos más birthday. Adelante. Rico. Rico. Rico eso. ¿Más que si pica? Vaya. ¿Qué pasa? Nada chula aquí, esperando la el video. La actitud es la que me gusta. Oiga, Nelson Alvarenga. ¿Qué siente usted que Chepe le diga que le cae mal su cara? ¿Qué siento yo? Ajá. Pues a mí no me quita ninguna partecita de mi cuerpo. ¿Cómo le dice a Chepe a veces cuando le dice, ay, qué palabra le dice a Chepe que me da risa a mí? Pamado. Sangano. No. Pamado le. Sí es este. Sangano. No. Qué bruto. Preciosa. Sí es jugado. Ah, sí jugado. Mire, ve, hermosa. Así ha caído. A ver, se ha caído mal mucha gente con otra gente. Yo no dije nada. Ella dijo que me caía mal su cara. No me cae mal su cara. Dicho que a su modo. No, a su modo le digo a veces, pero no me cae. Yo no dije eso. La cara fue la que dijo. Yo ah, no sí, nada. Verdad. Sí dijo. Sí, es que el modo. Caigo? Es el modo, no la cara. Ah, el modo le cae mal. El modo le cae mal, pero no, la. Su cara me cae, no, su modo me cae bien, su cara me cae mal. Oh. Él siempre así. Ah, vaya, ve José. Yo lo mismo, ¿verdad? Porque la cara le cae mal. Rebocón. No, hombre, que yo no le dije eso. No, creo que después que lo dice esa chica. Y ahí me estaba diciendo que íbamos a hacer no sé qué cosa y le apuesto que si le hubiera ganado no lo hace. Ay, no. Jura que no lo hago. Ay, no. El reto vamos a hacerlo, es más. Vaya, pues sí lo vamos a hacer. Vaya, está bien. Pero de verdad, oiga, no se vaya a chingar después. ¡Ay, no, bicho! ¿Cómo le hace? La cara. No, ese no. Ah, pues. Ese le digo no que no rado. Porque yo y más hagamos el trato ya. Cuando yo doy la mano, es que no me voy a rajar. Pero no le haga caso. ¿Se acuerda ya en mi casa cómo pasó? Que le dio la mano. Un trato. ¿No le di la mano? ¿Qué está pasando en todo eso, pues? En red. Van a ser 2 huevos. Ajo. Cebolla. Cuando hicieron una toma purga de esa. Y mostaza. Claro, y leche. Licuada. No, pero así literal le va a dar una buena. No, solo de oír eso me por 2 días libres. Ahí se ya va, desgraciado. Vámonos, querido. Entramos. 2 días libres. Un fin de semana. Pero, oiga, ya los dos están planeando agarrarse un fin de semana. Y esos 2 días libres. Hey, vos, está bien, dáselo un fin de semana y van a agarrarse el sábado. ¿Por qué? Desgraciadamente, no entiendo por qué.
pierdo un día libre. Mira, pues el día que pido permiso, ese día lo da libre la Wendy para todo, pues. ¿Y cuándo fue? El día que murió Nia, güey. Es que ese día. Y de hecho, yo no. A mí se me hizo raro porque yo le pregunté a la teta. Bueno, y el carudo le digo, no anda, anda donando sangre, me dijo. Ah, diablos, le dije. No, incluso yo pensé que íbamos a trabajar. O sea, yo en mi mente íbamos a trabajar ayer. Y en la tarde o en la mañana que está en entierro no se va a grabar. Pero, o sea, fue de que dos días prácticamente. De no meterle. ¿Sabes qué me pasó ese día también? Voy a donar sangre, va, chivo. Mira, aquí tengo el banco agujerazo que me marcaron una jeringada de sangre. Voy supuestamente a donar sangre, chivo. Llego, mira, me hacen la entrevista. Y ya después de los resultados, ustedes te llaman para la entrevista. Voy a la entrevista. Anda, una chapita, se la va a echar la boca. Una chapita, anda, quítela. ¿Cómo se siente? Me dice, nada de la mano. Ah, ya la tiró ya. ¿Cómo se siente? Me dice, ah, bien, le digo yo. Ya listo para donar, me dice. Yo digo, sí, yo me dice, le voy a hacer unas preguntitas nomás, me dice, una folleta, unas preguntas nomás y nos vamos a ya para allá, me dice. Vaya, le digo, me dice, ¿no le ha dado la gran de estos días? Me dice, no ha tenido fiebre, no, le digo yo. Me dijo, ¿ha tenido gripe en las últimas semanas? No, le digo yo. Dice, ¿alguna vez lo picaba una chinche? Creo que no, le digo yo. Ahí la candió. Y mira, ya estaban todos los resultados y todo listo. Ah, pues así no puede, no puede donar, lo siento. Ay, le voy a recomendar que vayan al doctor, me dijo, y se haga el examen. O sea, de la chaga. Si tiene ese virus, me dice, no puedo. Pero Chepe, ¿y no le anotaron en algún papel que lo había picado ese animal? No, pues como yo le dije, no estaba seguro. Y él me mandó que me hiciera mis chequeos por aparte. Sí, porque si no, cada vez que quiera ir a donar no va a poder. Si usted hubiera dicho, gusto, no, sí, va. Ajá, porque si no puede hacer que cada vez que quiera ir a donar le aparezca ahí eso. Ay, siempre aparece cuando... Me imagino yo. Pero tiene que aparecer. Siempre o sea, sí tienen que hacer las preguntas, ¿verdad? Pero me imagino así como el que tiene el red, ¿cómo es? Ajá, de que él ya ha ido a donar muchas veces sangre. Entonces no entiendo por qué lo... Porque lo hace más que en el momento que fue. No, y acordate que en el momento que fue, puede que no le había tenido esa enfermedad. Pero en unos días para esto puede tener esa enfermedad. ¿Y cuánto de sangre sacan, pues? Una gran pulsada así de... Pero dicen que mucha gente cuando le sacan sangre... Porque cuando la Yanix, ¿se acuerdan? Que a mí como que me daban ganas de ir, pero yo dije, ah, no. Dicen que le agarran mareos cuando... Sí, mucha debilidad. 500 me sacan. Yo nunca he hecho eso. Huele. Sí, a ver que así en la bolsa. Hay que dar payulo uno. Cuando ando con una babosada yo me pongo débil. Una bolsa como de libra y prácticamente es como que va llena sellada. Es como la mitad de la zona. Va cargado que ahí está una cosita así. Ah, sí, balanceo, la bolsa te va llenando así. Ay, no. Primero voy a ver si tengo bastante sangre. Le damos una chivola a así para que esté ordeñando y la sangre. Pero piense que José le voy a robar entonces a ver porque José que usted era más así cuando empezó a dar la primera vez, ya empezó él como el cuerpo a esponjarse. Así va, entonces pues cantémosle el pastel, yo creo. Ella aquí y aquí le abre, mira, y aquí le sale bien porque a usted le ve esta vena. Para que sangre. No, porque a mí no se me ve, ¿o sí? Sí, no, aquí a mí me puede. Se la aquí. Voy a tentar, no. A mí se me ve aquí, ve. Aquí. ¿Qué hiciera si fuera a donar sangre y el doctor le dice, ¿de cuál me ayudó? A ver, ¿qué dice? Yo voy a ver si tengo sangre. Venga, vamos a probarlo. Voy a ver si tengo bastante sangre. De aquí es porque tiene bastante. Ah, démosle, pues. La buena idea que con una boca. Démosle, pues. Y el niño gris por ahí. ¿Y a qué vamos ahorita? A cantar. Ah, ok. Yo creí que iban a hacer la piñata primero. No, dijeron que el pastel, ¿no? Y después la piñata. Ok, entonces que vamos a cantar las mañanitas. Okay, como Foxtrot ahorita. Pam, pam, pam. Mírate, tata, rico, quedó rico, sucio rico, el mantel, rico. Mira. Oh, my God. Sí, mira, le digo a Gerson, va a creer. Como estábamos jalando la mesa, Mayito, y quité el mantel porque estaba sucio, ¿no? Pero voy a quitar este mantel porque está más sucio que mis nalgas. Ey, estas chivas, estas así ya les quedaran chivas si le echaran el barniz. Ajá, si ya, le echaran el marido de la Ana. Bien limpita las andas. Es que no me limpió cuando de hecho fui y le digo yo. Ya la cante. Ey, págame la foto, güey. Ya. Entonces, cantémoslo. No hay nada. Voy a pasar. ¿Cómo estás? 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 ¿Cómo estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy va a ser su cumpleaños, se lo cantamos así. Despierta, Noel, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos
bonito le cantan a uno. Entonces necesito feliz cumpleaños, que se la pase bonito, sí, que esperamos sí, que esté sanito y toda la cosa. Y gracias por querer disfrutar con nosotros. Exacto. Gracias. ¿Y este de nieve, de sorbete? Sí. ¿Es de pan? ¿De qué es? Sí, es de pan, pero rico. Oh, yo pensé que de sorbete iba a comprar. Porque ahí en la nevería no hay. No hay de eso. ¡Mi mirán, qué vacío! ¿Te vas a herir? No. Dámela. Lado, dámela, mi vida. Eso sí, dámela. Estoy obediente, ¿verdad, Gerson, niño? ¡Feliz! Bueno. ¡Feliz! ¡Feliz! Vamos a creer que ayer iba a ser con ella, le dije yo. ¿Quién va a las 8 le dije yo. Yo le dije. ¿Va? Y me dijo. ¿Qué me dijo? Pero de verdad me decía. Ajá. Pero no me voy a retroceder con el huevo a mí, que ya me dijo que era no, la verdad. No, niño, con usted no. Pero no me entiendes, me entiendes, le decía. Y le dijo la otra día, ojalá. Te da risa, ¿verdad? Entonces, ya va a ver, le decía, que no sé qué. Ah, aquel día supuestamente íbamos a hacer con la flor y... A mí me dijo, ahí le voy a escribir a la Claudia, me dijo. Y, no, me dijo, y yo como allá estábamos comprando los volados mexicanos, cuando, ay, le dije yo, iba a hacer batalla a las 8 y eran las 8:20 ya. Vámonos, me dijo, porque voy a dejar batalla a las 8:20. Y ayer, tío, yo esperando, va, dije yo, quizás van a dejar batalla. Pero no, ya me puse a ver novelas y después. Ahora, hermosa, ahora. Mañana son 8 días, no me conecto. Dice, pero se ya puede hacer batallita, ¿verdad? ¿Y por qué no es batalla? ¿Ya no? Dile al niño ahorita, no sé si. ¿Cuándo? No le estoy, que ya no quiero, pero no quiere. Porque ya no quiere, oiga, ya no quiere.